Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche, noche de palabra, una noche en que tenemos un compromiso con usted a través de ese su espacio En paz me acostaré. Todos los lunes, miércoles, viernes y domingo, de 8 a 9 de la noche, a través de sus ondas radiales, Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana online. Y también estamos transmitiendo en video por medio de su perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. Así es que puede escucharnos y también puede vernos a través de nuestras diferentes plataformas. Damos gracias a Dios por esta noche, por su preferencia. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña y hoy continuamos una serie de estudios que hemos venido trayendo todos los domingos respecto a 11 misterios revelados de los acontecimientos finales. Cosas que van a suceder en el final de los tiempos que Dios nos los ha revelado a usted y a mí para prepararnos y también para anunciarlos. Hoy vamos a estar hablando de la marca de la bestia. ¿Qué es esto de la marca de la bestia? Es un suceso escatológico que vamos a desarrollar en la próxima hora. Pero antes, vamos a orar. Una vez más nos presentamos delante de tu presencia, dándote gracias por el privilegio que nos permite de llegar a muchas personas que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas virtuales. Permítenos utilizar en esta noche toda la claridad, toda la transparencia, usar tu palabra, las escrituras, no consideraciones ni criterios humanos, sino que expongamos tu palabra con denuedo, con todo temor y temblor, agradeciéndote la oportunidad que nos das y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. La marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, nos habla exactamente acerca de un personaje que cuando se realiza todo el estudio se denomina como el anticristo. Aquí aparece como la bestia del mar. Y encontramos a Satanás, el dragón. El dragón es símbolo de Satanás, entregándole a esta bestia, al anticristo, todo el poder, todo el trono y toda la gran autoridad que este hombre va a tener. De hoy en 15 días vamos a estar hablando exclusivamente del hijo de perdición. Vamos a estar hablando totalmente en ese espacio del anticristo. Sin embargo, vamos a hacer un preámbulo porque necesitamos hablar del anticristo para adentrarnos en el tema principal, que es la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2 nos dice: vi entonces que una bestia surgía de las aguas del mar. El que está relatando el libro es Juan. Juan es el escritor del libro de Apocalipsis. Juan está teniendo una serie de revelaciones para compartirlas con usted y conmigo y para que las anunciemos, porque esos sucesos que Juan está viendo son sucesos escatológicos, o sea, de los últimos tiempos. Apocalipsis es un libro que trata de las cosas que van a suceder en el final de la era del hombre, que muy probablemente está a la vuelta de la esquina. Juan ve una serie de acontecimientos, de personajes, que él trata de explicarnos según lo que él puede interpretar.
A Juan le cuesta muchísimo, y lo entendemos, cómo simbolizar muchas cosas que él ve en el futuro y ilustrarlas con cosas o acontecimientos o personajes que son contemporáneos a él. Él está diciendo que está viendo una bestia que sale de las aguas del mar. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos, 10 coronas sobre sus cuernos. Y en cada una de sus cabezas tenía escritos nombres que insultaban a Dios. Parecía, vean qué interesante, todo el libro de Apocalipsis es un libro lleno de simbología. Y lo que Juan ve va a tratar de compararlo con algo que él conoce. Él está viendo cosas del futuro que las compara con algo que él conoce según su contexto histórico. Dice que esa bestia parecía un leopardo, pero tenía pies de osos y boca de león. El dragón entregó a la bestia el poder, el trono y la gran autoridad que poseía. Recuerde usted en Mateo capítulo 4, cuando Jesús es tentado, una de las cosas con las que Satanás tienta a Jesús es con entregarle todo el poder y la autoridad que le ha sido conferida. Satanás es el dueño de todo lo que se ve, porque el mismo hombre se lo ha entregado, el mismo hombre se lo ha permitido, y él quería entregárselo a Jesús. Sin embargo, Jesús no acepta, porque Satanás lo que quería era una adoración irrestricta de Jesús hacia él a cambio de este poder. Sin embargo, vemos en Apocalipsis capítulo 13 que Satanás al final encuentra a alguien que se someta a él, y él a cambio le va a dar un poder cual nunca ningún hombre humano ha tenido en esta tierra. Así es como Satanás funciona con las personas. Hermano y hermana, hay gente que hoy en día hace pactos con el diablo. Le piden al diablo dinero, le piden al diablo fama. Hay músicos, hay actores, hay actrices, hay personas de la farándula que hacen pactos con el demonio a cambio de que él les dé algo. Esas personas entregan toda su vida al servicio del diablo. Esto es muy peligroso, esto es adentrarse a terrenos que hay que tener muchísimo cuidado, porque muy difícilmente se puede salir de ahí. El versículo 1 y 2 nos habla acerca de la descripción de esa bestia. Cuando nos habla de cuernos, quiere decir que tiene poder. Cuando nos habla de cabezas o 7 cabezas, lo que nos está diciendo es que es difícil de matar. Y cuando vemos esos nombres blasfemos en contra de Dios, pues no es más que el orgullo, que la arrogancia, la prepotencia del hombre y la mujer que no quieren nada con Dios y que por tanto le rechazan. Dice que es como un leopardo, o sea, es una característica de vigilancia, aplastante como un oso, feroz como un león. Dice el versículo 3 que tiene una herida mortal ocasionada por una espada. Recordemos el golpe fatal de Jesús en la cruz. El golpe de gracia se lo va a dar Jesús en su segunda venida. Por el momento Satanás está muy herido con ese golpe que el Señor le da en la cruz del Calvario. Pero el golpe mortal, totalmente lo que va a acabar con él, será cuando el Señor venga por segunda vez a este mundo. Dice el versículo 3 y 4 de Apocalipsis 13 que las personas lo van a seguir y lo van a adorar mediante una exigencia ilegítima. Las personas van a estar muy impresionadas con el poder y con los milagros que el anticristo efectúe. Dice el versículo 5 y 6 del capítulo 13 que se le va a permitir renegar y maldecir al Señor. Y el versículo 7 y 8 nos dice que el anticristo va a unir al mundo bajo su liderazgo. Todo el poder del mundo se concentrará en él. El mundo le entregará al anticristo todo el poder de las naciones. El versículo 9 y 10 del capítulo 13 es muy claro cuando nos habla de que se va a requerir paciencia en el sufrimiento por parte del ataque de Satanás en contra de los hijos. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 en adelante, nos había estado hablando acerca de la profecía de la venida del anticristo. El apóstol Pablo, como lo vamos a ver ampliamente de hoy en 15 días, nos dice que el hombre de pecado se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Este hombre
hasta se atreverá a ir y sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Hay un poder que detiene en este momento a este hombre y que no le permite aparecer hasta su debido tiempo. Usted y yo sabemos que lo que detiene toda la maldad en su máximo esplendor es la gracia del Señor, es el Espíritu Santo, es la oportunidad, la probabilidad que todavía existe de buscar al Señor y de encontrarlo. Pero cuando se cierre esa oportunidad, cuando ya no haya nada que hacer, vendrá toda la maldad en su máximo esplendor y este hombre va a aflorar. El plan secreto de la maldad, dice el apóstol Pablo, ya se está desarrollando. Solo falta que el que lo detiene sea quitado de en medio y entonces aparecerá aquel inicuo. Ese será el anticristo. No será como tantos falsos cristos que han habido a través de la historia. Ese será el verdadero anticristo, el último hombre que pretenderá rebelarse contra Dios y será un fiel servidor de Satanás, quien es el que le ha entregado a ese hombre todo el poder. Importante hacer notar en esta noche, hermano y hermana, sobre quién es que el anticristo va a actuar. El mismo apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo de 9 al 12, nos dice: este malvado, hablando del anticristo, será instrumento de Satanás y vendrá haciendo toda clase de milagros, señales y falsas maravillas. Engañará con toda perversidad a quienes. Aquí es muy importante cuando hablamos del anticristo, y lo vamos a ver a nivel de detalle en un par de semanas, sobre quién es que el anticristo va a actuar, sobre quién es el que ejerce su poder. Y el poder del anticristo se ejerce mediante engaño. Ahora, la pregunta es, ¿a quién va a engañar el anticristo? El apóstol Pablo es muy claro cuando dice, engañará con toda perversidad a los que van a la perdición por haberle dicho no a la verdad y por haberse negado a amarla, lo cual los habría salvado. ¿A quién va a engañar el anticristo? A todo aquel hombre y mujer que persista en seguir rechazando al Señor. En todo aquel hombre y mujer que esté viviendo una vida pecaminosa y no desee arrepentirse ni cambiar su estilo de vida. Sobre esos es sobre los cuales el anticristo va a poder trabajar, engañar y tener totalmente bajo sus pies. Sigue diciendo el apóstol Pablo en Tesalonicenses: Dios permite que el poder engañoso les haga creer aquellas mentiras y luego los condenará por no haber creído la verdad y por haberse deleitado en la maldad. ¿Por qué Dios va a permitir que estos hombres y mujeres sean engañados por el anticristo? Porque ellos de antemano ya han decidido en su propio corazón no querer nada con el Señor. Entonces, como no quieren nada con Dios, el anticristo va a aprovechar esa situación para engañarlos y Dios va a permitir que eso suceda. O sea, esas personas van a ir totalmente de mal en peor hasta ser condenadas. Es importante hacer notar que el anticristo le va a causar un gran sufrimiento al pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7 dice que cuando hayan terminado de dar su testimonio, hablando de la iglesia, la bestia que surge del abismo les declarará la guerra, los vencerá y los matará. También en el capítulo 17 de Apocalipsis encontramos donde durante una hora 10 reyes se les va a permitir reinar junto a la bestia. Y luego su propósito es entregarle a la bestia el poder y la autoridad que poseen. 10 reyes importantes o 10 naciones. Puede ser que el número 10 sea un número simbólico. Puede ser que sea todas las naciones dándole o otorgándole a la bestia, al anticristo, el poder absoluto. En lo cual él tendrá toda la autoridad de ellos. Y se unirán para pelear contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá. El pasaje de Apocalipsis capítulo 17 lo que hace referencia es a la batalla del Armagedón en el Valle de Megiddo. Eso lo encontramos en el capítulo 19 de Apocalipsis, la última gran rebelión del hombre contra Dios. El último intento que tenga Satanás, el anticristo y el falso profeta de pelear contra Dios. Va a ser una gran reunión. Todos los hombres y mujeres impías que existan en ese tiempo
vendrán a luchar contra Dios mediante engaños de Satanás. Sin embargo, sabemos que será algo iluso que ellos quieran hacer y serán destruidos en el acto. Ahora, hay otra bestia que aparece de la mano con el anticristo o con la bestia del mar. En el capítulo 16, versículo 13 de Apocalipsis, se nos dice que se llama el falso profeta. Y una particularidad que tiene esta otra bestia, que junto con el anticristo y Satanás forman una trilogía o forman lo que llamamos la Trinidad satánica: Satanás, el anticristo y el falso profeta. En el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11 y 12, se nos dice que el falso profeta del capítulo 16, en el capítulo 13, aparece como una bestia. Juan está viendo una bestia con la particularidad y diferencia de la otra de que esa surge de la tierra. El anticristo surge de las aguas y el falso profeta surge de la tierra. Dice que esta otra bestia tiene dos cuernos semejantes a un cordero, pero con una voz como la de un dragón. Poseía la misma autoridad de la primera bestia en presencia de esta, y exigió que el mundo entero adorara a la primera bestia que había sido sanada. Esto es lo que esta bestia está tratando de que ocurra, de que todo el mundo adore a la primera bestia. El trabajo importante del anticristo será obligar a la humanidad para que adore al anticristo, el falso profeta, tratando, engañando de que el mundo adore al anticristo. Dice en el capítulo 13, versículo 16, y aquí es donde vamos a adentrarnos con el tema de la marca, y es muy importante que nos quede claro este asunto de la marca de la bestia, porque durante muchos años se ha especulado respecto a esta marca. Siempre que ha salido alguna situación tecnológica, algún invento innovador, algo que no conocíamos antes, se ha predicado en los púlpitos, se ha predicado por diversos lugares, que eso puede ser la marca del anticristo. Y yo quiero que nos quede claro en esta noche de que, ¿qué es exactamente la marca de la bestia? Hoy en día, en época de pandemia, ya hasta a muchos se les ha ocurrido predicar que la marca de la bestia se encuentra dentro de la vacuna contra el COVID-19. Hay cosas muy disparatadas, hay cosas que están lejos de la verdad, hay cosas que no están refutadas por las escrituras, y tenemos que tener mucho cuidado. Yo le voy a invitar a usted en esta noche, hermano y hermana, para que tenga mucho cuidado. No deje que todo aquello que aparece, que todo aquello que alguien dice, porque lo dijo un televangelista famoso, porque lo dice su pastor, porque lo dice Marco Peña, no, olvídese de eso. Usted venga a las escrituras, venga a la Biblia, es muy importante. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, dice que este falso profeta o la bestia que sube de la tierra hacía que a todos, hablando de los seres humanos que están en ese contexto histórico del tiempo del fin, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. No hay distinción de género, no hay distinción de raza, no hay distinción de ciudadanía, no hay distinción de clase social, no hay distinción de edad. Simplemente obliga a que estas personas se les ponga una marca. Dice que la marca será en la mano derecha o en la frente. Y ahora vamos a ver por qué en la mano derecha y por qué en la frente. Recordemos que la mano tiene que ver con acción. Usted utiliza su mano para realizar muchísimas acciones. Y también cuando se habla de la frente, es porque tiene que ver con la mente y con los pensamientos. Entonces, vamos dilucidando el tema. La marca tiene que ver con las acciones, porque es en la mano derecha, y tiene que ver con los pensamientos o la mente, porque dice que es en la frente. Recuerde usted que hay una gran conexión entre nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y por eso es que es importante, cuando encontramos en la Biblia
que la verdadera fe en Jesús tiene dos partes. Cuando usted y yo creemos verdaderamente en Jesús, hay dos situaciones muy importantes que se dan. Una es la creencia, y eso lo tenemos en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Y lo otro es la acción, cuando usted y yo activamos la fe de acuerdo a esas creencias. Por eso es que la marca de la bestia es una burla, la marca de la bestia es una parodia. La marca de la bestia lo que hace es burlarse del mandamiento que Dios le dio a su pueblo. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 8, nos dice: debes pensar constantemente en esos mandamientos que te doy en este día. Es hablando de los mandamientos del Señor para su pueblo, que eran tan importantes, urgentes, necesarios y vigentes, no solo en el Antiguo Testamento, sino que también hoy en día. Entonces dice la palabra del Señor: debes pensar constantemente en esos mandamientos. Y sigue diciendo Deuteronomio: átalos en tu mano y llévalos en la frente. Esta marca o esa inventiva aparente de Satanás, llevada por el falso profeta, en cuanto a la marca de la bestia en la mente, en la frente y en la mano, que tiene que ver con las acciones y con los pensamientos, no es nada nuevo. Más bien es una burla de Satanás en cuanto a lo que Dios había establecido de sus mandamientos. Sus mandamientos tenían que estarse atados en nuestras manos, o sea, todas las acciones nuestras giran en torno al cumplimiento de esos mandamientos, y que todos nuestros pensamientos, que todo lo que esté dentro de nuestra mente, también esté atado a esos mandamientos de Dios. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, también encontramos otro texto que es análogo a este anterior. Por tanto, pondréis estas mis palabras, dice Dios, en vuestro corazón y en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Entonces, en la marca de la bestia, y donde se va a colocar, o donde está colocada, no es absolutamente nada nuevo. Más bien es una parodia de lo que Dios verdaderamente había establecido que tenía que hacer su pueblo con sus mandamientos. Siempre que nuestras acciones y nuestros pensamientos estén en armonía y en el orden establecido por Dios, en aquellos preceptos que Él ha puesto para que su pueblo cumpla. Ahora, veamos y entendamos algo muy importante en cuanto a esta solicitud que Dios hace al pueblo respecto a atar esos mandamientos en la frente y en las manos. No era necesariamente que los israelitas llevaran una señal literal en las manos o en la frente. Lo que se pretendía, o lo que Dios anhelaba y anhela hoy en día, es que sus palabras, sus mandamientos, tienen que guiarnos a usted y a mí. Y tienen que verse palpables en nuestra manera de obrar, o sea, nuestras acciones, y también en nuestra manera de pensar, o sea, en nuestra mente. Por eso es que la marca de la bestia no necesariamente tiene que ver con algo tangible, como hemos pretendido, y como muchos han predicado, y como muchos tienen asustados a otros, de que tiene que ser algo que se va a implantar, algo que va a ser visible, para que todos digan quiénes sí y quiénes no, porque la marca de la bestia puede ser también una forma simbólica de identificar a aquellos que una vez que se han sometido al control de Satanás, inmediatamente se convierten en enemigos de Dios. Y aquí lo importante no es el tipo de la marca. Yo no voy a predicar en esta noche, ni le voy a decir a usted cuál va a ser la marca. Hace muchos años se hablaba que era el código de barras. Después salió diciendo que era un chip implantado. Ahora se habla que es la vacuna del COVID. Hermano y hermana, no se deje engañar. No se deje asustar. Los hijos de Dios tenemos totalmente claro cómo es que funcionan las artimañas del enemigo.
Y de la misma manera en que nosotros le damos nuestra adhesión a Dios por medio de nuestras acciones y nuestros pensamientos, así los hijos del diablo le dan su adhesión a Satanás por medio de sus acciones y por medio también de sus pensamientos. Y esto, lo que sí es importante hacer entender, es que la marca de la bestia lo que termina es separando. Porque como lo vamos a ver ahora, el que tiene la marca de la bestia se convierte en enemigo de Dios. El que no tiene la marca de la bestia no es enemigo de Dios. El que tiene la marca de la bestia no puede llamarse amigo de Dios. El que tiene la marca de la bestia, el que no tiene la marca de la bestia, sí es amigo de Dios. Hay un concepto de separación importantísimo, y eso es en lo que tenemos que concentrarnos. No es en el tipo de marca, ni especular cuál puede ser, y estar viendo cuánto adelanto tecnológico aparece para decir, mira, esta puede ser la marca. Lo que nos tiene que interesar es que la marca de la bestia va a separar a todas las personas en dos grandes grupos. Apocalipsis capítulo 13, versículos 17 y 18 nos dice, nadie podía comprar ni vender si no tenía aquella marca que consistía en el nombre de la bestia o en el número de su nombre. Aquí se debe usar la sabiduría. Y vean lo que dice Juan, aquí tenemos que usar la sabiduría. Una cosa es utilizar la sabiduría y otra cosa es usar la ignorancia. Es muy diferente cuando usted y yo somos sabios a cuando somos simplemente especuladores. Cuando andamos revisando cosas que no tenemos que revisar y que lo que nos hacen es desconcentrarnos de lo que es importante. Por eso Juan nos dice, aquí se debe usar la sabiduría. Dicho número, que es el de un ser humano, es 666. Este bendito número ha sido utilizado en muchísimas predicaciones para hacer una serie de especulaciones, identificaciones, muchas o todas totalmente erróneas. Muchos cogen la calculadora, suman para arriba, suman para abajo, ¿qué debe ser el 666? ¿Hacia dónde va? ¿El número de Nerón? ¿Qué sé yo? Recordemos, hermano y hermana, que el número 6 tiene que ver con el número del hombre, porque el hombre fue creado el sexto día. Y cuando nos dice 666, es precisamente para denotar realmente la total humanidad que tiene este hombre. Como decimos que Dios es tres veces santo, 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 reafirmamos tres veces que el Señor es santo, así reafirmamos que este ser, el anticristo, no es más que un hombre humano, humano y humano, no tiene más allá que su propia humanidad, que su propio raciocinio y que sus cinco sentidos, no va más allá, no tiene nada especial que ser tres veces humano. Por eso es que no debemos especular con cosas, hermano y hermana, y le estoy hablando en esta noche al pueblo de Dios, no hay que especular con cosas que la Biblia no dice. Tengamos mucho cuidado en estar viendo cosas que la Biblia ni siquiera las menciona. Lo relevante de la marca es la posesión y la aceptación de la autoridad de la bestia. En el momento en que yo tengo esa marca, yo le estoy dando la adhesión a Satanás y por tanto le pertenezco a Satanás. Yo me convierto en esclavo y él se convierte en amo. Y si yo me convierto en su esclavo, entonces yo le debo obediencia. Ahora, es muy importante que dejemos de las especulaciones y que dejemos de estar viendo ese asunto de los números, porque lo que hacemos es que nos desconcentramos en lo que es importante, y de eso es de lo que estamos hablando en esta noche. Ahora, yo le voy a decir a usted en esta noche que la marca de la bestia ya está presente en el mundo. ¿Cuál es la marca de la bestia? Lo vamos a ver en el siguiente segmento, después de esta muy breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa, En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida.
sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo a través de su emisora web Vino Nuevo Radio y también a través del video de nuestro perfil de Facebook Ministros de la Palabra, les saluda a su hermano en Cristo Marco Peña. Estamos transmitiendo en vivo y en directo un tema que hemos denominado en esta noche la marca de la bestia. Ese es el tema que estamos viendo hoy domingo y voy a continuar sin antes agradecerle a todos los hermanos que nos están dando y reportando su sintonía en esa noche. Esperamos edificarles a todos a través de la palabra del Señor. La marca de la bestia, sin especular, ¿qué puede ser? Hermano y hermana, recuérdese que el ser humano todo lo mide a través de los cinco sentidos. Usted y yo, como somos personas humanas y racionales, todo lo validamos a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, a través de lo que olemos, a través de lo que degustamos y a través de lo que tocamos. O sea, los cinco sentidos. Y hemos llegado a considerar que la marca de la bestia tiene que ver o va a ser palpable por medio de algunos de esos sentidos. Pero los que somos hijos de Dios y entendemos las cosas de Dios desde un plano de vista espiritual y no carnal y racional, podemos entender que esto de la marca de la bestia va más allá que un dispositivo electrónico, como usted quiera llamarlo, visible. Porque cuando vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 26, hay algo muy interesante que el apóstol Pablo nos dice y nos habla de una manera implícita acerca de esta marca. Dice la palabra del Señor: ellos, hablando del hombre y la mujer que están perdidos en su vida pecaminosa, de eso se está hablando Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, ellos están cautivos. ¿Cautivos de quién? Están cautivos del diablo. Tengamos totalmente claro el concepto de separación: hijos de Dios, hijos del diablo, todos criaturas de Dios, pero no todos hijos de Dios. Entonces Pablo está hablando de los hombres y las mujeres que son cautivos del diablo. Cuando el hombre y la mujer es cautivo del diablo o se ha sometido en esclavitud para que Satanás sea su amo, dice Pablo que lo que ellos terminan haciendo es lo que Satanás quiere. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 26. Tal vez caigan en cuenta de eso y escapen de la trampa, dice el apóstol Pablo. Pero por el momento, hasta que no tomen una decisión en su libre albedrío de aceptar a Jesús en su corazón como único y suficiente Salvador, porque hasta que eso no suceda, dice Pablo, por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. El hombre y la mujer que no han recibido al Señor como su Señor, como su Salvador, que no le han entregado su vida a Dios, que no se han arrepentido de sus malas obras, que no quieren cambiar y convertirse en creyentes, en personas piadosas, amantes de nuestro Señor y que cumplen sus mandamientos. Mientras el hombre y la mujer no llegue hasta aquí, sigue siendo un esclavo y un prisionero de Satanás, haciendo lo que a Satanás le da la gana y ellos cumpliendo lo que Satanás les impone. Los tienta con los vicios, los tienta con placeres, los tienta con maledicencia, los tienta con toda actividad pecaminosa y ellos se encuentran constantemente cayendo. Ellos son prisioneros porque le han dado a Satanás la potestad sobre sus propias vidas. Hermano y hermana, recuerde usted que Satanás no hará nada con usted si usted no se lo permite. Entonces, aquel hombre y mujer que viven una vida desenfrenada y de pecado,
Definitivamente es porque agrada a Satanás, le ha dado su adhesión y vive su vida totalmente desenfrenada. El apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado pertenece al diablo. Es muy importante que usted note aquí el sentido de pertenencia. Aquella persona que practica el pecado es y le pertenece a Satanás, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó al mundo. Entonces, una persona que es practicante de cualquier pecado, póngale usted el nombre que usted quiera, y aquí yo no estoy hablando de pecados veniales ni de pecados buenos o malos. Aquí yo no estoy hablando pecado grande o pecado chiquitito, porque yo le voy a decir algo, hermano y hermana: pecado es pecado. No hay pecado blanco, no hay pecado negro, no hay pecado grises. Pecado es pecado, y tan pecado es adulterar como también dar un falso testimonio. Tan pecado es fornicar, hermano y hermana, como desearle el mal a un semejante suyo. Así es que no me venga con el cuento de que Dios nos va a castigar dependiendo de los pecados. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, que aquella persona que no se encuentre en el libro de la vida, indistintamente su pecado, aquella persona que no se encuentre en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Y en el lago de fuego no solo habrán fornicarios y adúlteros, habrán mentirosos, habrán malos hijos, habrán personas desobedientes, habrán homicidas, habrán personas que decían mentiritas blancas, porque todos van a ir al mismo lugar, al lago de fuego. Por eso es que es importante que también notemos en esta noche que la Trinidad satánica va a tratar por todo situación posible de desarmar la obra de Cristo y de destruirla. Eso que estamos viendo de la marca de la bestia y el ejercicio que está haciendo el falso profeta y el anticristo bajo la autoridad de Satanás, su único objetivo será tratar de destruir la obra del Señor, de desarmarla completamente. Porque cuando vemos en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 4, cómo el dragón odia a Cristo, en el versículo 13 del capítulo 12 vemos la persecución de los creyentes, en el capítulo 13 cómo intenta exterminar a la iglesia, cómo en el capítulo 13, versículo 13, la falsa doctrina, todo el engaño que se va a suscitar en esa época, las seducciones del mundo en el capítulo 17, y cómo se va a utilizar el sistema económico para fomentar la rebeldía contra Dios en el capítulo 13, versículo 17 de Apocalipsis. Ese es el intento de Satanás, y es acabar con la obra de Cristo. Por eso es que la marca de la bestia convierte a la persona en enemigo de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 dice: inmediatamente un tercer ángel siguió gritando: cualquiera que adore a la bestia y a su estatua y se deje marcar en la frente o en la mano, tendrá que beber del vino del furor que Dios se ha echado en la copa de la ira divina, y se le atormentará, vean qué difícil, se le atormentará con fuego y azufre ardiendo en presencia de sus santos ángeles y el Cordero, y el humo de su tormento se elevará eternamente. Y el que adore a la bestia y a su estatua, o se deje marcar con su nombre, no tendrá alivio ni de día ni de noche. Por eso, hermano y hermana, es muy interesante hacer notar lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26, es que aquellas personas que están cautivas por Satanás y que cumplen lo que Satanás les pide que hagan, son personas que están marcadas por la bestia. Aquellas personas que no quieren escuchar la voz de Dios, recibir su gracia y su misericordia, son personas que están marcadas por Satanás. No se necesita un chip, no se necesita un implante de nada para ver cómo se conducen personas de una manera contraria a lo que Dios quiere
y fácilmente uno determina que esas personas le han dado su adhesión al enemigo y que por tanto están marcadas por la bestia. Y el problema es que si esas personas no hacen algo al respecto para salir de esa esclavitud y de esa prisión de Satanás, se cumple entonces lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 19, que estas 9 y 10, que estas personas serán atormentadas eternamente, todo aquel que adore a la bestia y a su estatua, porque en este momento se encuentra rechazando la voz de Dios. Cuando hablábamos del concepto de separación, es importante hacer notar que una cosa son los que aceptan la marca de la bestia, porque no todos la van a aceptar. El falso profeta pretenderá que todos tengan esa marca. Sin embargo, no todos tienen la marca de la bestia, porque Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice: vi tronos, y en esos tronos estaban sentados los que habían sido asesinados por mantenerse fieles a la enseñanza de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su estatua, ni se habían dejado poner la marca en la frente ni en las manos. Entonces, Apocalipsis es claro, porque en el capítulo 14 me habla de un grupo que sí acepta la marca de la bestia, y en el capítulo 20 de un grupo que no acepta la marca de la bestia. El que acepta la marca de la bestia está destinado a recibir toda la ira de Dios. No así con aquellos que no reciben esa marca. Por eso es que aquellos que no apoyen el reino de los hombres, aquellos que no adoren al anticristo y que no reciban los beneficios de ese reino, son parte del pueblo de Dios, y será claramente y muy fácilmente distinguirlos y perseguirlos. Por eso es que el testimonio de la iglesia será silenciado por un mundo incrédulo. Hoy en día sucede eso. Los cristianos son mal vistos, son separados. Aquellos que no aceptamos la tolerancia que este mundo nos está presentando, aquellos que no estamos de acuerdo de que todo se vale, de que el fin justifica los medios, de que podemos conducirnos como nos dé la gana, de que podemos escoger nuestro propio género, de que podemos hacer con nuestras vidas todo aquello que querramos, porque hoy en día todo está concentrado en el yo. Como decía el apóstol Pablo, hombres amadores de sí mismo, avaros, malos hijos, hombres intemperantes, hombres maledicientes, hombres que están totalmente destinados a hacer el mal mañana, tarde y noche. Y cuando los hijos de Dios y las hijas de Dios rehusamos a entrar en ese tipo de prácticas, inmediatamente somos identificados, somos separados de esa corriente del mundo, no estamos marcados por la bestia y empezamos a recibir señalamientos de todo tipo y persecuciones de todo tipo. Por eso es que la marca lo que hace es distinguir unos de otros. Sin embargo, los hijos de Dios, aunque no reciban la marca de la bestia, hay algo que los identifica de parte de Dios y que los separa totalmente de los que tienen esa marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 y 3 nos dice: vi también a otro ángel que venía del oriente, el cual tenía el sello de Dios que vive para siempre. Con ese mismo sello debía marcar a todos los que pertenecen a Dios para protegerlos. Hermano y hermana, los hijos de Dios no tienen la marca de la bestia. Los hijos de Dios tienen el sello del Espíritu Santo, que ha sido puesto en cada uno de los creyentes para protegernos del mal y para identificarnos como hijos de Dios. Juan capítulo 6, versículo 39, Jesús decía: mi Padre quiere estar seguro que no se me perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Cuando llegue el fin del mundo, dice Jesús, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir, porque mi Padre quiere que todos los que me ven y creen en mí, que soy su hijo, tengan vida eterna. Hay un distintivo entre los hijos del diablo, que tienen la marca de la bestia, y los hijos de Dios, que tienen ese sello de pertenencia y de protección de parte de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, ustedes, hablando a los hijos de Dios,
oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido, y pasaron a formar parte del pueblo de Dios. Y volvemos a hablar, hermano y hermana, del concepto de separación. Los hijos del diablo hoy están marcados por la bestia. Los hijos de Dios hoy están marcados por el sello del Espíritu Santo. O tienes la marca de la bestia o tienes el sello del Espíritu Santo. No puedes tener las dos y tampoco puedes tener ninguna. Tienes que tener una de las dos, lo quieras o no lo quieras. Aquí no se trata de que usted decida. Usted o tiene la marca de la bestia, porque así la tiene desde que nació, o tiene el sello del Espíritu Santo cuando entregó su vida al Señor, cuando se arrepintió de sus faltas, cuando se postró delante del Señor y lo hizo su Salvador y Señor de su vida. En ese momento Dios lo sella con el Espíritu Santo. Es ese sello de pertenencia y protección que tienen solamente los creyentes. Los hijos del diablo no tienen el Espíritu Santo. Los hijos del diablo no están sellados por el Espíritu del Señor. Los hombres y mujeres que hoy andan en concupiscencias, perdidos y esclavizados por Satanás, no tienen el sello del Espíritu Santo. Y por default o por defecto, al no tener el sello del Espíritu Santo, lo que se tiene es la marca de la bestia. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22, ese Dios es precisamente el que nos mantiene firmes en Cristo. A ustedes y a nosotros, dice Pablo, Él nos eligió y ha puesto su sello en nosotros, sello que declara, dice Pablo, que le pertenecemos. Y también ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones como garantía de sus promesas. Entonces, si hoy en día existe el sello del Espíritu Santo, también existe la marca de la bestia. Si ni existe una, existe la otra. O somos sellados por el Señor, o somos marcados por la bestia, por Satanás. La pregunta del millón, hermano y hermana, es: ¿estás marcado o estás sellado? Y eso solo lo puede responder usted. ¿Estás sellado por el Espíritu Santo o estás marcado por la bestia? Esclavizado, aprisionado por Satanás, haciendo lo que a él le da la gana que hagas, como hay muchos hombres y mujeres hoy en día, totalmente viviendo en oscuridad, totalmente con su corazón entenebrecido, totalmente cegados en tanta perdición que ese mundo ofrece, y por tanto, al hacer ese tipo de cosas, le dan su adhesión a Satanás, y sus acciones, hablando de la mano derecha, y sus pensamientos, hablando de la frente, están totalmente cohibidos a hacer lo malo. Ahí está la marca de la bestia. Si hemos podido salir como hijos de Dios de esa situación y somos sellados por el Señor, entonces, si existe el sello hoy, también existe la marca. Es muy hermoso la palabra del Señor cuando nos habla acerca de ese concepto de separación que usted y yo tenemos que entender. Hermano y hermana, no somos los mismos. Los hijos de Dios no tienen nada que ver con los hijos del diablo. El agua y el aceite no se mezclan. Hay cosas que no pueden definitivamente tener coinonía, tener comunión. No existe la comunión entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Deuteronomio capítulo 30 dice, todo lo que ustedes tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y obedecer a Dios con toda su mente y con todo su ser. Obedezcan todos los mandamientos que hoy les doy en este libro. Esos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. No son difíciles de entender ni hace falta que alguien los explique para que puedan obedecerlos. Al contrario, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos y ya los tienen en la mente y en los labios. Hermano y hermana, los mandamientos de Dios no son nada del otro mundo. El problema es no querer cumplirlos. Esa es otra historia. Porque no es nuestra condición, porque nos meten en una camisa de fuerza, porque no nos permiten hacer lo rico y delicioso que tal vez antes hacíamos.
Pero dice el Señor que ya los tenemos en la mente y en los labios, que podemos meditar en ellos, que podemos hablar de ellos y obedecerlos. Vuelve otra vez el concepto de la frente y de la mano, nuestros pensamientos y nuestras acciones encaminados a obedecer a Dios en lo que Él nos ha pedido. Y sigue diciendo Deuteronomio capítulo 30, hoy deben elegir qué prefieren. Hermano y hermana, la elección es hoy, porque nosotros no tenemos posibilidad o presunción de que mañana existe. El mañana existirá si solo Dios lo permite, pero yo no puedo contar con el mañana. Y por eso es que Deuteronomio 30 dice, hoy debemos elegir qué preferimos. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Porque si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios va a bendecir. Pero si son desobedientes y se van a adorar a otros dioses, quiero que sepa que de seguro morirán. El cielo y la tierra son mis testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo. Dios simplemente nos aconseja. El Señor nos está revelando hoy en ese espacio de que existe la marca de la bestia y el sello del Espíritu Santo. Y usted, hermano y hermana, es el único que puede elegir cuál de los dos. Si usted se decide por ninguno, automáticamente tiene la marca de la bestia. Pero usted puede quitarse esa marca de la bestia y obtener el sello del Espíritu Santo con solo aceptar al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Y además, hacerlo Señor de su vida. Y que usted a partir de hoy sea una persona diferente para servir a Dios y para bendecir a cada uno de sus prójimos. Yo les aconsejo, dice Dios, a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Yo les puedo dar el sello del Espíritu Santo. Yo te puedo sacar de esa condición de condenación en la que te encuentras. Yo te puedo sacar, yo te puedo liberar. Satanás no te puede arrastrar si tú no te lo permites. El Señor está dispuesto a ayudarte. Pero hermano y hermana, el único que se puede quitar la marca de la bestia es usted mismo y aceptar el sello del Espíritu Santo de protección de Dios y de pertenencia de Dios. Usted pasa a ser a formar una nueva criatura, pasa a pertenecer al Señor. Amen a Dios, dice Deuteronomio capítulo 30, y también obedézcanlo. Recuerden, hermano y hermana, solo existen dos posibilidades: un camino angosto, un camino ancho, ovejas o cabritos, derecha o izquierda, cielo o lago de fuego, Dios o Satanás, la marca de la bestia o el sello de Dios. No hay un adicional. Por eso es que es importante tener claro, saber quién es quién. El concepto de separación, eso es lo que nos ayuda a entender quién es quién. Se es hijo del diablo, se es hijo de Dios. ¿De quién somos hijos? Juan capítulo 8, versículo 44. Soy de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Aquel hombre que se esclaviza por deseo propio para que le permita a Satanás que se convierta a su amo, definitivamente no hay nada que hacer. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, dice 1 Juan 3:10, no pertenece a Dios. ¿Quiénes pertenecen a la buena semilla? Mateo 13:38. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Fácilmente se identifican. Aquí, hermano y hermana, nadie engaña a nadie. Y es cada uno el que tiene que tomar la decisión. Por eso es que es importante que la marca distinga entre lo que es bueno y entre lo que es malo, entre los hijos de Dios y los moradores de la tierra, entre los que son de Dios y los que no son de Dios. El apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 2, versículo 20, mi antiguo yo ha sido crucificado junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino es Jesucristo el que vive en mí. Así que vivo en ese cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es muy importante que usted y yo, hermano, entendamos en esta noche la gran diferencia que hay entre la marca de la bestia y el sello del Espíritu Santo. Es muy lamentable. Lo único que la marca de la bestia nos puede ofrecer, 1 Juan capítulo 2, versículo 16, las cosas que ofrece la gente de este mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo, dice Juan.
Y esas son las cosas que el mundo ofrece. ¿Qué es lo único que te ofrece Satanás y su marca? Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Es lo único que Satanás puede ofrecerte. Y si permites dejarte marcar por él y recibir esos ofrecimientos, hermano y hermana, tienes que tener claro en esa noche, y no te voy a mentir, estás destinada o destinada a ser condenada por toda la eternidad y a sufrir el tormento eterno en el lago de fuego. El apóstol Pablo dice en Tito capítulo 3, versículo 3, antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes, dice Pablo, y andábamos perdidos. Para divertirnos, hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados, envidiosos, esclavos de los malos deseos. Vea que Pablo está utilizando verbos en pasado. Éramos, antes, andábamos, hacíamos, éramos. El hombre y la mujer que viene a Cristo, hermano y hermana, es una nueva criatura. Deja esa pasada manera de vivir y se convierte en una nueva criatura. Dice el apóstol Pablo, todo el mundo nos odiaba y también nosotros odiábamos a los demás. Pero hermano y hermana, a partir de ahora, es como hijos de Dios, como creyentes del Señor, somos nuevas criaturas y estamos fuera totalmente de esa esclavitud. Segundo Timoteo 3, 10 al 12. Pero tú conoces muy bien, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, tú conoces muy bien mis enseñanzas. Y sabes cómo me comporto, sabes cuáles siempre han sido mis creencias y mis propósitos. Conoces mi fe en Cristo y cuánto he sufrido por Él. Sabes del amor que te profeso y de mi paciencia. También sabes cuántas persecuciones y sufrimientos he tenido que afrontar, pero el Señor me ha librado de todo ello. Quien quiera vivir piadosamente para Cristo Jesús, sufrirá persecuciones. Claro que sí. El que no tenga la marca de la bestia, automáticamente es porque es hijo de Dios. Y tendrá que sufrir mucha persecución, mucha vejación, mucho odio, mucha falta de comprensión. Pero hermano y hermana, la victoria está asegurada. ¿Tienes la marca de la bestia o tienes el sello del Espíritu Santo? Es un buen momento para que reflexiones acerca de esto y para que clarifiques qué es lo que hay en tu vida, la marca de la bestia o el sello del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta noche la oportunidad que nos diste, Señor, de poder traer tu palabra, de clarificar algunos conceptos, Señor, que se han predicado de una manera errónea, no se han entendido bien, pero tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Señor, que en esta noche podamos reflexionar si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Padre, gracias porque tú nos has libertado a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Éramos, hacíamos, nos comportábamos, andábamos, éramos esclavos de Satanás, marcados por la bestia. Pero hoy, Señor, podemos decir en ti que somos tus hijos y que somos sellados por el Espíritu Santo, con el cual, Señor, declaramos que te pertenecemos y que tú eres nuestro protector. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano y hermana, quédese con nosotros en esta su emisora Vino Nuevo Radio, en su parrilla de programación elaborada para su deleite, para su edificación. Mañana, si Dios lo permite, 8 de la noche, continuamos hablando de Jesús. Hablemos de Jesús. Y mañana vamos a estar hablando, hermano y hermana, acerca de que la fama de Jesús trascendía fronteras, ya no era solo para los judíos, ya se iba por Decápolis, ya se iba extendiendo hacia otras zonas de gentiles. Mañana vamos a estar hablando de cómo opera Jesús en la vida de los hombres y las mujeres. Le bendigo en esta noche, le deseo un hermoso inicio de semana, que el Señor lo guarde, lo proteja, proteja a su familia, que el Señor le bendiga en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches.
hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.